¿Por dónde íbamos, soldado? Capítulo 6, señor. Estaba llegando a Leavenworth, un miserable antro inmundo y maloliente. Ah, sí. Íbamos por donde digo que al instante me impresionó la gran abundancia de prostitutas y buscadores de fortuna, cuya compañía tuve siempre el buen juicio de evitar. ¿Lo ha notado? Sí, señor. Prostitutas y buscadores de fortuna. Eso es. ¿Tendremos que aguantar mucho más tiempo su compañía? 5 días. ¿Por qué 5 días? 2 días para llevarnos a las montañas, otro para perdernos y 2 más para matarnos de hambre o de frío. Parece que no se bebe té en Leavenworth. Allí fue donde por suerte conocí a William Cody, un hombre mucho menos impresionante de lo que había supuesto. ¿Y después? Uno de mis hombres le meterá una bala en la cabeza. No sé si llego yo primero. Tomaré la senda norte y volveré al amanecer. Soldado, por estas memorias se me recordará eternamente mientras todos... El teniente Matthew Ryan es un hombre con escasas dotes de mando, cuya ansia de gloria personal le hará emprender un angustioso viaje en compañía del revólver maldito. En el oeste americano, un revólver tocado por el mal va pasando de mano en mano, cambiando la vida de cuantos lo poseen. De origen desconocido, su siniestra leyenda fue creciendo hasta llegar a ser conocido como el revólver maldito. El desertor. Señor. Señor. $20. No está en venta. ¿Me permite? $25. Para no ser un arma reglamentaria, es una oferta muy generosa. Reglamentaria o no, señor, no me desprenderé de ella. ¿Tiene algún valor sentimental, sargento? Yo no lo llamaría así, señor. Pero no olvido cómo la conseguí. Por su aspecto debió pertenecer a un jugador. O a un pistolero. Sin duda un canalla. Era de un jefe, un apache mimbreño. Oh. Unos guerreros muy valientes. Sí que lo son, teniente. 10 de ellos atacaron unos carros que cruzaban el río El Bruto. Buscaban venganza. Habíamos destruido su poblado. Creían que el revólver les daba poder. Perdimos a muchos hombres siguiéndolos por las sierras. Al final los rodeamos en un maizal. ¿Capturó al jefe? No. Pero conseguí su revólver, señor. $40, sargento. Es mi oferta final. Repugnante. Yo diría que un soldado exhausto no nos será muy útil. Ha faltado a la disciplina.
Un soldado que no es capaz de respetar su uniforme con limpieza no es digno de llevarlo. ¿He dicho algo gracioso, sargento? No recuerdo que un uniforme limpio me haya salvado alguna vez el pellejo. Creo que esos traficantes de armas no andan lejos, señor. Hay una vieja granja detrás de esos árboles. Lleva tiempo abandonada. ¿Qué sabe del explorador? Nada, señor, pero parece que alguien ha estado ahí. Es tabaco, señor. Mexicano. Preit y sus hombres comercian con México. Llevan escondidos en estas montañas más de un año. Y no suelen alejarse. ¿Qué quiere decir, sargento? Quizás sus clientes vienen hasta ellos. Mucho mejor. No en el estado en que se encuentran nuestros hombres. Podríamos encontrarnos con algo muy superior a nosotros. Mis hombres, sargento, están bien. E irán a donde les diga que vayan. ¡Adelante! Parece como si hubiera visto a un fantasma, sargento. No me gustan los campos de maíz, señor. Cabo. Señor. Coja un hombre e inspeccione en ese granero. Sí, señor. Soldado Luis. ¿Cuánto tiempo hará que abandonaron este campo? Quizá un par de meses. Seguro que el maíz ya no sirve. Sin embargo, hay un espantapájaros. ¿Tiene esto algún sentido, sargento? No, señor. Los traficantes de armas no se tomarían la molestia de hacer esto. Pero los mimbreños sí. Eso es imposible. Están muy lejos de aquí, los apaches. Disculpe, mi teniente. ¿Se han ido? No. ¿Qué vamos a hacer? Son buenos guerreros. Pero si matamos a algunos para que dejen de divertirse, recogerán a sus muertos y desaparecerán. Pero nos tienen rodeados. Haremos que cambien las tornas. Llévese a Hawkins y cruce sus líneas. Así lo someteremos a un fuego cruzado. ¿Ahora? Es tan buen momento como otro cualquiera. Vaya con el teniente. ¡Deprisa! Tiene que hacerlo.
Buena suerte, señor. No está en venta. No me desprenderé de ella.
¡Levante las manos! ¡Tire usted el revólver, amigo! ¡Ahora! Soy el teniente Matthew Ryan, de la caballería americana. ¿No ha robado unos caballos? No soy un ladrón. Eso lo decidirá la ley. Llevar un uniforme no le convierte en soldado. Y esta no es un arma militar. ¿Quién es usted? El teniente Matthew Franklin Ryan. ¿Viene de Fort Grierson? Así es. ¿Y ha venido hasta aquí solo para capturar a unos ladrones de armas? Las armas eran nuestras. De repetición. Tenía órdenes de recuperarlas, pero ya las habían vendido. ¿A los indios? Apaches mimbreños. Señor Ryan, teniente, o lo que quiera que sea, no hemos visto a un indio por aquí desde hace años. Deben creerme. Ahora están aquí. ¿Que creamos a un vulgar ladrón de caballos? Eso ni lo sueñe. Supongo que no puedo culparlas. Más parece que hubiera salido de una pocilga que de un campo de batalla. He demostrado poco sentido común al entrar en su propiedad. Por eso debo pedirles perdón. Pero les juro por mi honor, como oficial del ejército americano, que todo lo que he dicho es cierto. Hay un maizal en la antigua granja de Ben Stuart. Eso está a 2 horas a caballo de aquí. Pero puede que sea cierto. Está bien. Lo comprobaré. Gracias. No lo pierdas de vista hasta que yo vuelva. Y sácalo de la casa. Huele que apesta. Vamos. 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 Ah, señorita Teresa, quiero pedirle un favor. ¿Podría darme un poco de agua? Es usted muy amable. Gracias. De nada. Fuma usted muy buen tabaco. Después de todo lo que he pasado, le agradecería que me dejara probarlo. ¿A pesar de fumarlo una mujer? Usted tiene los mismos derechos que yo. No creo que por eso sea menos mujer. Es usted un hombre poco corriente. No en cuanto a mi gusto por el tabaco. O por la belleza. Puede que después de todo sea usted un caballero. Un hombre, al menos. Se lo aseguro. Si se quitara toda esa mugre, con ese pelo sedoso y dorado, podría ser incluso atractivo. Hacía mucho tiempo que no le lavaba la ropa a un hombre. Yo diría que el último que tuvo no la merecía. Eso es verdad. ¿Niños?
No era exactamente un hombre de familia. ¿Y Melissa? ¿De qué está huyendo? De nada. Simplemente se cansó de trabajar en los salones. Le aburría aquella vida. No hemos visto a un hombre decente en mucho tiempo. ¿No lo echa de menos? Algunas veces. Las manos. No vas a necesitarlas. Gracias por la hospitalidad. Tiene poder. ¡Maldito revólver! ¡Eh, amigo! Bonita arma. Aunque usted no parece ser de los que llevan esa artillería. Deberíamos añadirla a nuestra colección. Sí, es buena idea, William. Parece que hoy estamos recogiendo bastantes cosas raras. ¿Está sugiriendo un cambio? Me da la impresión de que no tiene usted mucho que ofrecernos. Tómelo. Y a ella. Yo solo quiero irme de aquí. ¡Hijo de puta! ¿Malos recuerdos, teniente? No comprendo cómo pudo escapar. Yo no estaba buscando esto. No quiero problemas. A mí no me importa lo que estuviera buscando. Pero lo que ha encontrado es el final del camino. ¡Oh!
Ryan. Ryan. Ya estás a salvo. No puedo escapar. ¿Por qué no dejáis que me vaya? No te preocupes, Ryan. Te llevaremos a Grierson antes de que los mimbreños nos encuentren. ¿Los has visto? No, pero vi a tus soldados muertos. Agradezco que me salvaras la vida. Pensé que intentabas salvar el pellejo y dejarme atrás. Si no les hubieras hecho creer que eras un cobarde, no les habrías cogido desprevenidos. Eres todo un héroe, Matt. Y además, hay un montón de dinero para ti. ¿Eh? Unión Pacific ofrecía una recompensa por los hermanos Braid. $200 por cada uno de ellos. Más vale que te pongas en marcha. Toma. No pensarás dejarlo. Ya estás en el camino de vuelta a casa. Supongo que sí. Muchas gracias, señorita. Descanse, teniente. Bien, ¿qué puede contarme? Cuando estábamos a punto de atrapar a los Braid, los indios nos tendieron una emboscada. Nos tenían entre dos fuegos y eran muchos, unos 30. La única posibilidad era llegar hasta los árboles. Pero para cuando llegamos allí habíamos sufrido numerosas bajas, incluyendo a Sargento Coleman, señor. ¿Cómo consiguió el revólver? El sargento Coleman, señor. Me lo dio durante el combate. Antes de morir, señor. ¿Le pasó la antorcha, por así decirlo? Supongo que sí, señor. Es la historia más desconcertante que he oído. Yo estuve con el sargento Coleman en las llanuras del sur y sé perfectamente que estaba dispuesto a ir al infierno si hacía falta empuñando el revólver. No me parece muy lógico que se lo diera a nadie voluntariamente. Las ideas de un hombre pueden cambiar cuando va a morir, señor. Numerosas bajas. Se queda algo corto teniendo en cuenta que usted es uno de los dos supervivientes. Traigan a Milner. Le recogimos al norte de aquí. Imaginé que había desertado de su compañía. Él dice que intentaba llegar a Grierson. Nos ha contado una versión algo diferente de los hechos. Dice que usted huyó. Señor, eso es mentira. Adelante, Milner. Ahora puede defenderse. Pero yo pensaba que sería en Fort Grierson la vista oficial. Estamos en campaña, soldado. Esto es lo más oficial que habrá. Quiero que cuente otra vez el motivo por el que desapareció su uniforme.
Fue el teniente, señor. Me obligó a quitármelo porque no tenía las botas lo bastante limpias. ¿Es verdad eso, teniente? No, señor. La última vez que vi al soldado Milner iba de uniforme. ¡Eso no es cierto! Bueno, soldado, yo diría que le cogimos justo antes de que se vistiera de civil. ¿Tiene algo que añadir, teniente? Solo que con o sin uniforme, señor, no vi al soldado Milner durante el combate. ¿Estuvo allí, soldado? Ya se lo he dicho, señor. No conseguí llegar a tiempo, pero estaba lo bastante cerca como para verle salir de donde se había escondido. Le llamé, pero echó a correr hacia el bosque como un conejo asustado. Eso es ridículo. No pudo llegar a tiempo. Es la excusa más pintoresca para un acto de deserción. No tengo ningún problema, soldado, en declararle culpable de la acusación que se ha formulado contra usted. Llévenselo de aquí. ¡No! ¡Por favor! ¡Yo le vi huir! ¡Se lo juro! ¡Soy un buen soldado! ¡Teniente, no me haga esto! ¡Diga la verdad! ¡Tiene que decirla! ¡Te resistas! ¡Vamos! ¡Quieto, quieto! Hizo un buen trabajo con los Pride. Y salvó a esas mujeres. Merece un ascenso. Gracias, señor. ¡Por el amor de Dios, coronel! ¡No quiero morir! ¡No es justo! Eso no es la primera vez que lo oigo. ¿Es usted un cobarde, Matthew Ryan? Un maldito cobarde. Y sabe que tendrá que pagar por lo que ha hecho. Ya ha conseguido matarnos a todos. Supongo que puede quedárselo. Perdón, señor. El revólver. ¿Algún problema, teniente? No, señor. Por un momento me ha recordado a los indios cuando lo veían. Saber que había pertenecido a uno de sus muertos les hacía estremecerse de miedo. Son gente muy supersticiosa, no como nosotros. Matt, el coronel dice que vamos a irnos. Lo he oído. ¿Te ocurre algo? Estaba mirando a aquel hombre. Y eso me ha hecho pensar en el destino y todo eso. Lo tenían merecido. Es un final terrible para un soldado morir colgado así. Sin amigos ni familia que le lloren. Y además sin el uniforme. Era un desertor. Un cobarde. Lo más curioso es que toda su vida y sin saberlo se dirigió hacia esa cuerda. Y Prate se dirigía hacia una bala. Y el sargento... El sargento se dirigía a aquel campo de maíz. Y te preguntas hacia dónde te diriges tú. Sí. Te diriges a Fort Grierson, Matt, a un ascenso. Y a mí. Es hora de irnos.
Me imagino que está ansioso por volver, teniente. Sí, señor, así es. La verdad es que lo entiendo, pero no podemos dejarlos allí. ¿Señor? Alguien tiene que ir a enterrarlos. Y ellos eran sus hombres. Yo no me preocuparía por esos indios. Seguro que se han escondido en las montañas. Eso ya es problema de otros. Les alcanzaremos por el camino, coronel. Buena suerte. ¿Volverás a verle? Va a ser el padre de mis hijos.